Bueno, muy importante porque no olvidemos que es una academia médico-quirúrgica que recibe en su seno a un jurista que se dedica al derecho sanitario. La verdad es que es un honor poder ingresar en esta institución que data de 1700, del siglo XVIII, así que muy importante. He intentado pues poner lo que es el tema de objeción de conciencia en relación con las recientes normativas, tanto de eutanasia como de reforma del aborto, que se aprobó el 16 pasado en el Congreso de los Diputados. He hecho referencia a los registros sanitarios, que yo entiendo que no son más que instrumentales, aunque sí he planteado la posibilidad de que no solo estén residenciados en las administraciones públicas, sino también en los colegios profesionales. ¿Por qué digo lo de los registros? Porque las objeciones, como he dicho, ni son definitivas ni son absolutas. Entonces, un registro monolítico pues no encaja muy bien en la flexibilidad y los casos que se pueden ir planteando con estas nuevas leyes. En estos momentos la ley lo único que contempla es la existencia de los registros en todas las comunidades autónomas, lo que no quita para que las comunidades puedan pedir también la participación de los colegios profesionales. No se debe decir eso porque si no van a decir que ya estoy pidiendo pista, y eso no es cierto porque sigo al pie del cañón. Perfecto. Muchas gracias, don Ricardo, enhorabuena. Nada.